Bueno, Sofía, acompañando acá a Nico Vázquez en esta presentación especial y acompañada... Acompañada por mi primita que está atrás de cámara. Disfrutando obviamente en familia y bueno, y para los niños esta película. Sí, exactamente. ¿Cómo estás viendo este verano con el otro lado de la cama, acá en Buenos Aires, la temporada? Y la verdad que explotada, estamos re contentos de estar acá y bueno, también estar en Buenos Aires, que es una plaza súper interesante para estar en el verano. En contra de lo que por ahí viste que está siempre diciendo todo el mundo, no, Buenos Aires no, esta temporada está explotando, así que nada, estamos muy, muy contentos. Y se termina en... ¿Para qué pasa? Igual que todo el embajador. ¿Y se termina en ahora en marzo o hay chance de que...? Nosotros terminamos el 4 de marzo acá en Buenos Aires, es la despedida definitiva, Buenos Aires no volvemos y bueno, nada, después veremos. Tenemos entendido que no, pero bueno. ¿Qué significó para vos hacer esta obra y con el éxito que se ha producido, no? No, impresionante. O sea, imagínate que con un éxito así es... Nada, lo único que nos queda para decir a todos es gracias, porque son más de 350.000 espectadores. Eso es una locura de gente que nos viene bien y sigue viniendo mucha gente. O sea, bueno, recién vimos que estábamos en el puesto 3. Claro, en la ciudad estamos hace 2 años por haciendo eso, la obra, o sea, seguir estando en el con top, la competencia que hay, con la competencia top 3, y o la sea, crisis también económica, crisis que totalmente, el teatro cuesta un montón, nosotros somos unos privilegiados, eso lo digo siempre, que si nosotros podemos, no sé, traer gente que por ahí no iba mucho al teatro y contagiarlos, tipo, imagínate que elijan otras obras, para nosotros es genial. ¿Y qué se viene después del otro lado de la cama entonces? ¿A otra propuesta de teatro o algo hay un par de No, hay un par de cosas ahí de teatro, pero bueno, son todas un poco más chicas o para formatos más diferentes al otro lado de la cama. Así que bueno, vamos a ir viendo, pero por ahora mi prioridad es... ¿Y el bailando no? ¿Propuesta por...? No, por ahora no me llamaron. Por ahí te... ¿Y pues si me van a llamar al último momento, no, claro. Por último, queremos saber cómo está tu papá de salud, que tuvo complicado el año pasado, sí, cómo está evolucionando. Bien, bien, gracias. Está recuperando, está cuidándose la salud y preocupándose por él. Está bueno. ¿Y ansioso por volver al medio él o de algún... Estaba un poquito ahí, que el otro día dijo, tengo que... Yo le digo, vamos para más despacito, tranquilo. ¿Y no, cuándo se podría producir su vuelta, digamos, al ruedo? No sé, pero bueno, asumo que nos falta mucho. Bueno, te deseamos lo mejor y a disfrutar. Gracias. Gracias.